Bueno, aquí estoy con la K75 y una piña de este, de este pino. Eh, estaba anteriormente grabando un vídeo, pero bueno, voy a, voy a grabar otro. Esto es por si no lo sabéis, ya lo he dicho en el vídeo anterior que grababa, pero bueno, tampoco sé cuándo lo subió. La carretera A7000 de los Montes de Málaga, eh, camino de Colmenar, eh, pasado a la venta nada, ¿no? Eh, ya he dejado bastante atrás la venta Galvey y todo. Bueno, está leyendo el título del vídeo. Eh, vamos a hablar de mecánica, vamos a hablar de hacerse uno mismo las cosas, pero no. Eh, incitando a la gente que se haga las cosas. Eh, yo eh, no tengo ni puta idea de, de, de ser de, de odontología, pues pues yo mismo no me no me saco una muela, ¿no? Bueno, pues relacionado un poco con eso. Así que venga, empezamos las cosas. Eh, perdón, empezamos con el vídeo, hacerse uno mismo las cosas. Sí, no, bueno, venga, empezamos. Bueno, pienso que todos los que tenemos moto, pues al final eh, nos gusta tocarla y tal, ¿no? Pero bueno, hay gente que ni tiene. Hablé en el vídeo de cómo restaurar realmente una moto. En la descripción os dejaré, os dejaré enlace. Meteros en la descripción, siempre dejo enlace. Eh, Hablé en el vídeo ese de cómo restaurar una moto, pues que hace falta tiempo, hace falta dinero, hace falta un espacio, unos conocimientos, una herramienta. Y, bueno, pues está todo desarrollado en ese vídeo. Pero ¿qué pasa? Pues que hay gente que a lo mejor tiene tiempo, a lo mejor tiene dinero pero ni tiene unos conocimientos, ni tiene ganas de adquirir esos conocimientos, ni tiene espacio ni tiene cierta herramienta, ni quiere complicarse la vida. Entonces, bueno, todo el mundo nos metemos en foros cuando nos compramos una moto, cuando nos la vamos a comprar, y hay mucha gente en, en foros, en, foro de, de, en este caso de BMW, o en el, en el caso de, de motocross de la IZ, o, o de clásica en la maneta con la puta con frontera, lo que sea, que siempre hay gente que como que te incita, a que te hagas tú las cosas. Y realmente está bien, pues porque realmente como, te, como tengo una moto clásica y tú no sepas tocarla, te has metido en un pozo sin fondo. Hay muchos talleres que ni siquiera las tocan porque no les compensa, otros ni siquiera saben meterle mano, como un taller oficial BMW actual, pues no sabe meterle mano una moto de esta, una Bosser, y además no le interesa, te la, te la tiran fuera, no, no quieren tocar estas motos, prefieren otras que, que enchufe algo, te, te diga dónde está el fallo, cobras 3.000 euros y ya está. Así que bueno, hay gente que te incita cada que hagas tú mismo las cosas, pero realmente... Eh, no todo el mundo puede ponerse a tocar su a tocar su moto por lo que digo. Hay gente que simplemente no quiere o simplemente no tiene espacio o lo que sea, ¿no? Y en todos los foros siempre hay alguien que se compra una moto, vos pues porque de pequeño le gustaba o le hace ilusión o lo que sea y al final pasa de ser la ilusión de su vida a un quebradero de cabeza. Eh, siempre veréis a lo que sea algún post de lo que sea que alguien compra una moto. En este caso, por ejemplo, una BMW K75. Eh, nota que tiene un sonido lo que sea. En el taller se lo presupuestan 4.000 euros y, y al final dice, venga, me está animando, no sé qué hacerlo yo, pues nada, voy a desmontar la, la culata, voy a desmontar lo que sea y no tiene ni puta idea. Y luego empieza a coger las piezas, la empieza a acumular en el suelo, en el suelo, todo sucio, en fin que hay gente que, que no está, que no está preparada para pa el tema este de la mecánica, y es respetable totalmente, es respetable totalmente, o que no quiera informarse, o que no quiera perder tiempo, eh, buscando los manuales originales, o lo que sea, o simplemente no le da la gana, ya está. Eh, está muy bien que la gente incite a, a, a cualquier propietario de, un, de una moto clásica o no clásica lo que sea que se haga uno mismo las cosas pero no todo el mundo está capacitado capacitado para hacerlas no yo eh, puedo hacer mezcla por, por un ejemplo hacer mezcla y hacer cemento puedo juntar varios ladrillos pero no por ello voy a construir una casa no así que mmm, no sé qué pensáis vosotros eh, alguno de vosotros me ve lo sé y prefiere llevar la moto al taller pues es totalmente respetable. Además, los aires están ahí para, para algo, ¿no? Así que yo repito, y lo he dicho ya más de uno, yo solamente toco mis motos. No toco la moto de nadie, pues porque pienso que una, que aunque sepa hacerlo, tú me traes una onda dominatoria, obviamente, y se cambia el aceite. Tú me traes una K75 y se hace un montón de cosas, o la Domi, o la IZ, o la Bultaco, lo que sea. Motos que yo he tocado, pues sé tocarla, y es lo mismo tocar la mía que tocar la tuya. Pero eh, pienso que bastante responsabilidad. Yo te digo que yo te lo voy a hacer mejor que seguramente un taller, pero eh, pienso que es bastante responsabilidad y no quiero adquirir personal, eh, responsabilidad con nadie, siendo no siendo yo un profesional de, de la mecánica ni teniendo un taller, para eso están los talleres y tal. ¿no? Así que ya está, eh, pienso que, que no todo el mundo tiene por qué hacerse las cosas a sus motos. Si, si no puede, pues mejor delegar a otra persona que al final seguramente le va a salir más barato que coger él y liarla. Y sabéis que yo por mi parte, referente a lo que son mis motos, tengo lista de reproducción, que ahí también tendréis el enlace a toda la lista de reproducción de viaje o mecánica en toda, en cada una de mis motos, incluso que no son mis motos. La de mi hermana pues también tengo un montón de cosas hechas que si la gente la ve se puede ahorrar un montón de dinero. Pero yo no obligo a nadie a que siga mis vídeos que yo trato de hacerlo lo mejor, de, lo mejor detallado posible para que la gente pues vaya paso a paso y no se encuentre ninguna sorpresa. Pero tampoco incito a nadie a que, a que pueda liarla y luego a mí me culpe, ¿no? Aún así, a mí que me gusta la mecánica y si puedo, si me gusta informarme, descargar, descargarme manuales y tal, pues, y además me gusta montar en moto, viajar, la mecánica, como digo, y también grabar, editar y publicar. Pues conmigo tenéis entre comillas un chollo, ¿no? Y bueno, con algunos youtubers más, pero bueno, yo hablo por mí y ya está. Tenéis entre comillas un chollo, pues porque os dejo todo bien detallado: eh, desmontar la horquilla, sacar la rueda, tal, como desmontar la rueda, un montón de cosas. Tanto en esta moto K75 como en, como en otra. Así que por mi parte, que no quede. Yo aporto todo lo que puedo. Vosotros, si queréis, me hacéis caso y seguís los manuales y ahorráis dinero, o pasáis olímpicamente, simplemente os veis los vídeos, me los comentáis, le dais like. Y, y ya está, y me decís que siga subiendo que siga subiendo vídeos. Eh, pero bueno, por mí, por mí que no quede. Esto es, lo que quería, esto es lo que quería comentaros simplemente en este vídeo, que imagino que será corto, aunque siempre al final me enrollo. Eh, que sí, que está muy bien que la gente te incite, pero no todo el mundo puede, puede hacer todo, ¿no? Ya está. Eh, parece una obviedad decirlo, pero es que hay gente que. Que, que le pone una zanahoria adelante, ¡pum!, y va a un conejo y, y va para ella, ¿no? Pues no hace falta que te pongas, desmontas tu moto, si considera... Que, que no eres capaz luego de volver a montarla y de, y de pringarte tanto, claro. Y es que cualquier cosa de esta moto, de otra moto, lo que sea, una vez que empiezas a desmontar piezas, desmontar piezas, desmontar piezas, el tornillo, lo que sea, como no se ha ordenado, lo dije en el vídeo, sé cómo restaurar una moto, la has liado, pero tela marinera, ¿eh? Y más en una alemana de estas Las japonesas son, entre comillas, más simples, pero la alemana, ya lo dije también en el vídeo de reparar una BMW barato, ¿eh? Que mucha gente se piensa que ha comprado una BMW barata. Y le hace tres cosas y va a ser el negocio de su vida, y que se olvide de ello. Esto se te puede complicar, tela marinera con respecto a una japonesa. Así que eso es lo que, es lo que os quería contar en este vídeo. Vosotros hacéis vuestras cosas, preferís llevarlo a un taller, lo que sea, comentarme ahí si queréis. Yo sabéis que siempre os respondo, siempre. Eh, mi cuenta de Instagram la estoy viendo aquí, arroba Nacho kbs 1 y, y ya está, aquí arriba a la derecha os dejaré un vídeo. Y abajo a la derecha también el botoncito para suscribiros al canal si queréis. Y repito, meteros en la descripción del vídeo que siempre dejo cositas. Venga, un saludo de aquí, de los Montes de Málaga.